chicos. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están? Félix, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, contenta, feliz de estar en este nuevo programa de Tigres en Red. Hoy tenemos un programón ya que estrenamos Living con invitados. Nos visitan Juan Guilera y Abu Sierra, dos de los chicos católicos. ¿Vos qué decís? ¿Se animarán al Tigre Test? Claro que sí, además tenemos nuestro reporte tecnológico como siempre. Hoy, GoPro. Nuevos tiempos y nuevas plataformas requieren nuevos inventos. Es por eso que Tomás Balmaceda, también conocido como el Capitán Intriga, está haciendo una nueva traducción de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, pero con emojis. Él nos va a contar por qué los emojis son una nueva forma de contar historias. El programa pasado hablamos de Tigre Urbano, un mapa interactivo en el cual los vecinos podemos denunciar los problemas de la vía pública. Hoy vamos a hablar del MUT, que es prácticamente lo mismo, solo que la denuncia la realizan los inspectores. Tigre recibió el MOBART, un mercado de arte moderno donde participaron más de 30 artistas plásticos. Esto se realizó en el Hotel Internacional de Nordelta y fue organizado por Judaica Norte. Y lo más copado de todo esto es que parte de lo recaudado va a ir para Casa Angelman. Todo eso y mucho más lo tenemos acá, porque tenemos lo que vos querés saber. Porque somos el magazine más completo de la web y de Zona Norte. Escribinos en @tigresenred con el hashtag mi emoji favorito y contanos cuál es tu emoji favorito. El mío es el de la niñita rosa que está así. No, ¿sabés cuál? El de los monitos, que se tapan los ojos, el de la de flamenco. Que todo el mundo lo manda, pero no sé para qué lo manda. Sí, no sé para qué. ¿Sabes por qué? No, mejor vamos a ver la nota de Tomás Balmaceda. Dale. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tigres en Red. Estamos en la puerta de la casa de Capitán Intriga. Yo soy Daquita, vamos a estar hablando con él. Nos va a contar qué onda este libro de Horacio Quiroga hecho con emojis. ¿What? Vamos a ver, bienvenidos. ¿Tocamos el timbre? A ver cuándo abre. Moviéndonos hasta lograr. De alguna manera lo digital y lo analógico convivimos en eso. Yo soy Tomás Balmaceda en el DNI, pero en las redes soy Capitán Intriga, es mi identidad ahí. Y de alguna manera ese carácter doble, a mí me gusta rescatarlo y explorarlo. Cuando me reencontré, después de muchos años, con Cuentos de la Selva, que es un clásico de la literatura rioplatense, tiene algunos de los cuentos más lindos que se escribieron en castellano. Cuando me lo volví a encontrar, después de haberlo leído en el secundario y alguna vez para la facultad, me di cuenta que se podía volver a escribir o se podía volver a interpretar bajo los tiempos digitales. Y a mí me gustan mucho los emojis, esas caritas o emoticones que aparecen en el WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Y a medida que lo iba leyendo, yo que tengo la cabeza también un poquito digital, cada vez que aparecían palabras decía, pero esto puede ser un emoji, esto se puede hacer con emojis. Y me di cuenta que podía ser un buen experimento hacer una versión de Cuentos de la Selva, que se escribió hace 90 años, en 2015, con emojis. Que solo se encuentra si antes se pierde. El mundo gira sin saber dónde se mete la brújula. Propuse la idea en Ideame, es un sitio de crowdfunding, de financiamiento colectivo, donde la gente podía colaborar a cambio de ciertas recompensas para ayudarme. No llegué a juntar todo el dinero que necesitaba, pero la difusión que tuvo ese libro, que tuvo Cuentos de la Selva en emoji, hizo que un portal de libros electrónicos, Baja Libro, me contactara, compró la idea, me compró el libro y de hecho me propuso hacer una colección infantil. Voy a lanzar una colección de libros traducidos a emojis. Uno de mis libros favoritos es Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Quiero hacer una versión en emoji de este clásico rioplatense. Ayúdame a que haga un ebook gratuito y una edición limitada en papel solo para fanáticos. Más chicos son nativos digitales. Entonces, para ellos ese cambio... Es normal. Totalmente. No va a ser. Y bueno, no deja de ser la idea de hacer narrativas con emojis un experimento, digamos. Es tratar de ver los límites de estas nuevas maneras de contar historias. Para mí lo interesante es, con las herramientas actuales, ver qué historias se pueden contar. Pensemos en el tigre, por ejemplo. Bueno, para muchos chicos pueden saber historias de su ciudad, de su barrio, incluso del delta. Hay un montón de emojis que les permitirían, por ejemplo, contar esas historias y que, de alguna manera, sean una nueva manera de comunicar. ¿Qué expresan los emojis?
y es muy raro. Para mí lo que tienen de bueno es que pueden expresar muchas cosas. Uno a veces tiene palabras que son unívocas, por ejemplo, sol. Bueno, el sol solamente se vincula, digamos, con la estrella que tenemos en el sistema solar. Pero hay otras palabras que tienen más de un significado y en el caso de los emojis no queda muy claro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar un emoji que es como un bracito haciendo fuerza, que para mí era, dale, vamos, aguante. Y me pasó que se lo mandé a una señora más grande, una cosa media laboral, por WhatsApp, y la mujer entendió que era esto, como de acá, ni loco. Entonces, ahí te das cuenta que hay un margen para la interpretación. Los emojis se crean en Japón en el 99 y si uno ve son muy orientales, o sea, tenés 500 tipos de sopa, por ejemplo, japonesa, un montón de piezas de sushi y no hay pancho, por ejemplo. Yo me muero por tener un emoji de pancho. ¿Cómo vos escribirías en emoji tigres en red? ¡Ay! Y bueno, por suerte hay dos emojis de tigres en el teclado. Uno con la cara del tigre y otro con el cuerpo del tigre. Esa parte es fácil. Ahora, redes, yo pondría una computadora y un mundo, ¿no? Hay distintos mapamundis, elegiría alguno de esos mundos porque de alguna manera representa esto que estamos hablando, ¿no? Una conectividad a nivel global. ¿Realmente estamos tan sumergidos en lo digital? Y yo no sé hasta dónde uno podría decir. Fíjate cómo la tecnología cambió todos los ámbitos de nuestra vida. Un ejemplo es la familia. Yo, por ejemplo, soy de Campana, que por eso siempre para mí el tigre tiene como está cerca de mi corazoncito, porque el delta de Campana es el mismo delta que está en la ciudad de Tigre. Son 70 kilómetros donde vivo ahora, que yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, y quizás esa distancia hablando por teléfono es más complicada. Hablo con mi vieja, por ejemplo, una vez por semana, pero las tengo en WhatsApp y tengo a todos mis hermanos en un grupo de WhatsApp y estoy todo el tiempo en comunicación. ¿Qué es lo real y lo virtual de ese contacto? Yo obviamente tengo afecto y cariño genuino por mi familia, pero es la tecnología la que me lo acerca. Me paso mucho tiempo en Twitter y mucha de la gente a la que sigo quizás no la conozco personalmente, pero yo casi te diría que la conozco de otra manera, claro. Y no sé por qué tendría que pensar que ver a alguien una vez por mes en un café es más importante que quizás ver todos los días cuando yo me voy a acostar, sé lo que está haciendo, cuando me levanto descubro lo que hay. Le regalas un like. Claro, un fab, algo de eso. Sí sucede que no va a reemplazar lo virtual, lo real. Lo que yo digo es que están en alguna manera en un pie de igualdad. Anímense a leer clásicos de la literatura infantil en emoji, que realmente es una manera nueva de descubrir las historias que ya conocemos y que podemos compartir con nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias. Él fue Capitán Intriga, es Capitán Intriga Tomás Balmaceda, con su nuevo libro, adaptación de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva, con emojis. ¿Y lo cerramos con una carita de emoji? Te sumé dos, la de la red y esta. ¿Y vos? Como ti. Increíble la nota con Tomás Balmaceda. Es un visionario y además me encanta que le digan Capitán Intriga. Félix, producción, nos organiza un juego. Qué bien, me encantan los juegos. Me encanta, sí. Vamos a hacer así. Hay que adivinar las frases según los emojis. Bueno. Y el que más hace, gana. Acepto el desafío. ¿Dale? Me encanta. Listos. Bueno, cuando vos me digas. Todavía no miré. No, yo tampoco. Dale. Va. Cocodrilo que duerme es cartera. Uno para mí. El dinero no tiene la felicidad. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? Y esto... Al que madruga es la ayuda. No, igual lo tenía yo primero en la cabeza. A mal tiempo, buena cara, así de simple. Dos a dos, empate. El del mono me mató. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Bueno, ese lo decía mi madre. Al mapa, vino. Muy bien, ni se me había ocurrido. 3-3. El pez por la boca muere. Sí, señor. 4-3. Era el último, ¿no? 4-3. ¿Sí, ya terminamos? Sí, gané. Hay un ganador, lamento informarles. Gracias. ¿Sabías que en Tigre existen inspectores que registran los problemas de la vía pública? Por ejemplo, ellos van caminando y si se encuentran con un cable pelado o un pozo o una vereda rota, les sacan una foto y lo suben a una base de datos para resolverlo rápidamente. Este programa se llama MUT y lo vemos en el siguiente video explicativo. Monitoreo Urbano Tigre resuelve de manera rápida todos los inconvenientes de la vía pública. Por ejemplo, baches, cables caídos, autos abandonados. Los inspectores recorren las distintas localidades identificando cada problemática.
El agente selecciona en la aplicación primero el área, luego el tema y después la problemática a tratar. Puede subir hasta 3 fotos y asignarle un mayor o menor grado de riesgo. El monitoreo realiza el relevamiento y resuelve rápidamente el problema. Seguimos con más Tigres en Red y ahora tenemos 2 invitados de lujo. 2 chicos católicos, Juan Guilera y Agustín Sierra. Son insoportados. ¡Séntate! Chicos católicos, apostólicos y romanos. ¿Cómo anda? Hola, muchas chicos. Gracias por haber venido. Acá estamos en nuestra nueva casa. Vieron que Tule, ¿eh? Es como un no sé si es telaraña y algo va a bajar o estamos ahí. Es arte abstracto, ¿vieron? Me gusta la mezcla. Las arañas gigantes del Señor de los Anillos, ¿viste? Me gusta, que no aparezca ninguna porque salgo corriendo, ¿eh? No, esa cosa no. Cuéntenos cómo fue que empezó su carrera artística cada uno. Bueno, yo arranqué desde muy pequeño, a los 7 años, en chiquititas. Todo era una gorda rubia con cachetes. Claro. Yo soy el palo, te digo que sí. Estamos parecidos. Y arranqué ahí en chiquititas en el 99. Y a partir de ahí le empecé a pegar con todo lo de Cris Morena. No, en realidad yo vivía en Capital, me mudé a Pilar, en donde tengo en la casa de mis padres ahora, me fui a vivir solo hace poco. Y en el barrio ese privado estaba viviendo Agustina Cherry. Yo era muy amigo del hermano en ese momento, porque jugábamos todo el tiempo al fútbol, al tenis juntos, y me quedaba mucho en su casa. La hermana era la famosa, claro. Siempre. Ya, ella ya era famosa. Famoso sí, para la mí. Ídola. Era la protagonista, y el novio era Tomás Yankelevich, el hijo de Cris Morena. Entonces, de tanto verme en la casa, una vez me preguntó, che, ¿no querés trabajar en chiquititas? Y yo la miré y le dije, bueno. ¿No? Obvio. ¿No? ¿No? Obvio que no. ¡Oh, qué grande! ¿Pero por qué motivo iba a querer? El sueño de todo niño. No, un programa para chicas era en ese momento. Bueno, claro, te entiendo. Razón. Era un programa para chicas. Te daba cositas. En mi familia, a mi hermana, no la dejaban verlo. Y yo quería jugar al fútbol nada más y hacer lo que hacen los pibes, correr, claro. No sé, hinchar. En ese momento soñaba más con ser futbolista que con ser exactamente, exactamente, quería ser jugador de Racing. Así claro. Que. ¿Y qué lo llevó a decir no. Que sí? Claro. Vine a casa, le pregunté, les dije a mis padres lo que había pasado, a mi hermana empezó a los gritos que sí, que no sé qué, y mis viejos me dijeron no, de ninguna manera. Y en cuanto me dijeron no de ninguna manera, automáticamente yo quería dije trabajar que sí, en chiquititas. Dije claramente. No, nene, no toques eso que quema, hasta que no queme, no paramos. Y bueno, y ahí empezamos a hacer huelga en mi casa, ponele, hasta que mi viejo dijo, bueno, anda, total, no va a quedar este pibe, ¿qué hizo? Nada, claro. La vida, había hecho 2 publicidades, nada más. Y le salió mal. Y le salió mal, sí, porque fui un casting. No sé cuántos años trabajaste después. Y ahí quedé y le pegué 12 años seguidos con Cris. Como todo, flojo de todos con un jardín de primaria todos entero. Todos con Cris. No, desde cara y chiquitita ya era... Sí, arrancaba jugando en Boca. Pero qué lindo la continuidad también. Y la continuidad siempre, mi familia fue, bueno, a ver, ¿hasta cuándo? Bueno, un año, unos meses. Bueno, termina esta primer temporada, ya la que viene no. Y Agustín sigue. Y terminaba claro. Chiquititas, arrancaba otro proyecto y lo queremos a Agustín. Y mi papá decía, bueno, ya está. Al tercer parece año como ya se entregó, parece que juega. Después vino Rebelde Way, ¿no? Y después vino, después de Chiquititas vino, sí, Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta, Alma Pirata. Ahí compartimos gira. Chiquititas de nuevo. Ahí se conocieron ustedes. Ahí en Rincón de Luz. ¿Vos empezaste en Rincón de Luz? No. Yo empecé en Rebelde Way. Ese año que él estaba claro. En Rincón de Luz, después de que él hizo Rebelde Way. Yo el segundo año de Rebelde. Como casi cruzado. Pero hicimos gira, hicimos la gira a junto. Israel, los chicos de Rebelde Way, los de Rincón de Luz, y compartíamos, ellos tenían el piso arriba y nosotros el de abajo, ¿verdad? Sí. Y nos cruzábamos. Sí, yo aparte era el más chiquito de todo mi elenco, entonces iba variando. Me claro. Iba con los chiquitos, mira claro. Con los grandes, y yo en el medio solo, ahora. Sí. Depende el día. Y ahora sí. Siguen compartiendo elenco juntos. Y ¿no? Ahora, la primera vez que nos volvimos a encontrar. Sí, ahora bueno, ya estamos en edades más o menos parecidas, así que ahora pegamos. Mejor buena onda, ¿no? Claro, ver, pero ¿tuvieron onda de arranque o al principio se miraban? Había mucha diferencia de edad, estaba y todo yo bien. Yo tenía pero... 12 y vos tenías 16. 19. 18. Ah, qué viejo que sos. ¿Qué edad tendrás, compañera? ¿Qué edad tiene Juan? No lo vamos a develar. 29. Con todo el orgullo. Cada vez se pone mejor la vida. Y Agus, dijiste que vivías en Pilar, ¿tenés amigos en Tigre, en Nordelta? Sí. Tengo mi departamento, todos los ahorros fueron a parar ahí. Tengo un departamento en Nordelta. Muy bonito y me encanta. La verdad, estoy esperando. ¿Qué es lo que más te gusta ahora estás viviendo en Capital? ¿No? Y bueno, ahora estoy viviendo en Capital por tema de trabajo, porque estoy haciendo las 2 obras, una contigo y otra con los chicos católicos. Así que tengo que estar cerca de acá. Pero bueno, lo tengo ahí, lo tengo en alquiler, está alquilado y estoy esperando el momento para irme a vivir porque me encanta estar cerca
del río, tener una lanchita por ahí, no claro, sé, algo mucha así. Mucha tranquilidad, como para mucha paz. Ya que hablaron de Chicos Católicos, ¿no? Que lo sacaste. ¿Qué se siente, o sea, con sus personajes? ¿Se sienten cómodos? ¿De qué se trata un poco la obra? Digo, cuenten para que sepan un poco todos. Juan, vos que hace seis temporadas hace que estás. Hace seis temporadas que estoy. ¿Qué se siente? Claro, pues ya es un éxito, ¿no? Seis temporadas, sí. Cinco años en cartelera, ¿no? El inesperado éxito que nos sorprendió a todos, creo que sobre todo a quienes lo escribieron y lo produjeron, los chicos de Escena 14, Juancito Paya y Nico Máiquez. Y bueno, obviamente a todo el elenco original. La verdad que era una obra under, completamente under. La hicimos como siempre. Que pensaron que iba a durar tres meses y chao. Una buena temporada, sí, ¿viste? Sí, yo no me puse una fecha en la mente, sino como que soy más de, bueno, que dure lo que dure, voy a disfrutar el presente. Pero sí, si te lo pones a pensar cuando estás haciendo algo así, que no hay una producción gigante atrás, que sabes que no tiene una beta comercial explotada del principio y que es por amor al arte, no sabes cuánto va a durar. Y bueno, cinco años. Hoy están en el Metropolitan. Con no. cambio de elenco, cambio incorporaron de elenco. Sí, a Busierra. Cambiaron el elenco. Está cambiada la obra, yo sí. vi las ¿para dos versiones. ¿Para bien o más o menos? No, para muy bien. Un para arriba, para arriba. Lo mejor, se lo vació mejor. El teatro. No, yo quiero decirte, yo lo fui a ver antes a ellos de participar en la obra. Como cinco veces. Yo fui con diferentes grupos de amigos, cuando tenía una qué salida loco con una eso, chica. Que vas a ver una obra y después terminás trabajando la, en la esa obra. La invitaba, ¿entendés? Porque era una salida, dentro de todo, adolescente, si querés llamarlo de una forma, era ir a un teatro y no, viste, ver una obra y todo lo que conlleva, viste, drama. Esto es una comedia muy espontánea, ellos son muy divertidos, lo que cuentan es algo muy sano. Es una metralleta de gags. No bonita. Paran todo el tiempo de reírse. Con Darío Barassi y con Nico Máiquez me he estallado tanto de la risa. Digo, sí, son muy personajes. Todos son muy buenos. Digo, ellos ya tienen, además, después de tanto tiempo, ya el chip, ¿entendés? Van al botón, tocan al niño que tienen que hacer y les crees todo lo que dicen, ¿entendés? No, y aparte, qué envidia de poder haberla visto antes desde abajo. Entonces, yo me muero por verla. Sí. Claro, bueno, entendés, siempre estuviste eso, arriba. Eso le loco. Pasó a Barassi. Y ahora cuando volvimos a hacer la obra que cambiamos y yo tengo mucho cariño con él, le dije, vos que ya estuviste, vení a verla, me dice, no sabes las ganas que tengo de verla, me dice, porque le hice tanto tiempo que quiero por lo menos estar del otro lado, a ver qué pasa. Yo una vez pedí reemplazo, que casi me matan, casi me echan. Reemplazo para verte la quería ver la obra. No, es como que volvieron a ser nenes, ¿no? Volvieron a bueno, el personaje, en el caso de Juan, sí. Ellos hacen curas y nenes. Sí, claro. Tenemos dos personajes. El tuyo es el celestial, es más grande, angelical. Que sí, no sé, para mí es un personaje eterno. Para mí es un personaje que quedó en esa edad, digamos, en lo que soy yo, Physique tu rol, pero al mismo tiempo lleva tres vidas haciendo los mandados de Dios, así que no sabemos qué edad tiene. 400 años. Este Guido. Pero Guido antes tocaba la guitarra, le ponía más música a la obra, lo que hacía Manuel Arias. Sí. Y ahora tratamos de involucrarlo más a la historia y contar realmente qué está haciendo ahí y hacerlo más participativo, que fue también la propuesta desde mi punto de vista como actor. Vos le metiste una parte más actoral. Yo traté de involucrarme más y eso fue lo primero que hablamos cuando nos sentamos. Así que la verdad que son un grupo bárbaro y toda propuesta que pones en escena te dicen, bueno, vamos a verla. Jamás nadie te dice que no. Claro. Que eso es increíble. La obra, o sea, esa fue la química desde la cómo se gestó la obra. Juan la dirigió, la dirigió Caspar, digo, Juan la escribió, pero en ese proceso creativo fue mucho de a ver qué le pasa a cada uno. Y por uno, eso debe probar, funcionar, probar. ¿No? Porque cada uno va poniendo un poco de lo suyo. Antes de seguir preguntándole sobre su vida artística, vamos a pasar a un informe tecnológico, pero quiero preguntarles. Sí. Si ustedes son de usar la GoPro, si saben de qué se trata, no entienden nada. La he usado en Europa y ha sido un golazo. ¿Con el palillo? Sí. Con el palillo, pero no. Garpa. La famosa selfie, ¿viste? Escuchá, en Ibiza, me alquilé una moto con Emma Arias, el otro Guido, que nos fuimos de vacaciones a Europa, íbamos con el palito y con la moto, los dos juntos así, y hacemos video con la cosa. Ah, listo, entonces Juan es un capo. Yo no entiendo nada, pero nada, ya está. En un botecito que tenía un tobogán, ¿entendés? En el mar a pedal. Y nos tirábamos con la GoPro así. ¡Qué bien! Sí, yo creo que al ser tan práctica la GoPro es algo copado porque lo puedes usar para cualquier deporte. Va mucho de la mano con la adrenalina, ¿no? Exactamente. Para los deportes ahora ves muchos, está buenísimo. Los surfistas, ¿viste? Con la GoPro en la punta de la tabla y ves cómo viene la ola atrás. Sí, bueno, los skaters que se tiran desde la punta con la GoPro en la cabeza o los paracaídas. Estos trajes que se ponen ahora como medio Batman que van como que son planeando. Como, sí. Es una locura. Que me muero por hacerlo. No, yo paso. No lo hagas porque te vas a estrolar con tu árbol, ¿entendés? Ahí está reemplazo para poder ver la obra de abajo. Pero imagínate cómo garpa ese video con la GoPro. La verdad que está buenísimo. Vamos entonces a ver este informe sobre la cámara GoPro. Ciberamigos, arrancamos un nuevo reporte tecnológico de Tigres en Red.
GoPro saca una nueva cámara en su catálogo, me vuelvo loco. Hoy en el top 3, la nueva Hero 4 Sessions. Esta cámara es un 50% más chica y un 40% más liviana que los modelos anteriores. La puedes poner en cualquier parte de tu cuerpo, en cualquier parte de la bici, del wakeboard, de la tabla de surf, de donde vos quieras, porque es diminuta. Una característica nueva que tiene esta GoPro, que la diferencia de las anteriores, es que la carcasa tiene la posibilidad de girar 360 grados. Vas a poder tener tomas increíbles, aparte sigue siendo sumergible, o sea que la podés meter hasta 10 metros abajo del agua y escuchá esto. Graba en Ultra HD. Está buenísima, es increíble. Con este lanzamiento GoPro abre el juego porque esta cámara no está hecha únicamente para grabar deportes extremos, sino que también la puedes usar para, no sé, te vas un fin de semana con tus amigos a la playa, llévate la GoPro, o te vas de viaje, para cualquier otra cosa que no sea específicamente deportes extremos. Este fue el top 3 de noticias tecnológicas y nos vamos con Félix y las redes sociales. Recuerden que siempre pueden escribirnos en @tigresenred en Twitter, tigresenred en Facebook, y vamos a estar leyendo los mensajes semana a semana para poder interactuar con ustedes y leer todo lo que nos quieran decir. Ahora seguimos con la nota del MOBART, un poquito de arte moderno. Y bien amigos, Tigres en Red llegó hasta el Intercontinental de Nordelta porque aquí mismo se presenta el Mob Art, un mercado de arte donde más de 30 artistas presentarán 300 obras. Aquí mismo se venderán estas obras a beneficios de la Fundación Angelman. Yo soy Andy y te invito a que compartamos juntos esta increíble nota. ¡Vamos! Estas obras son parte de Aves del Paraíso, de un libro, una serie que se llamó Aves del Paraíso. Así que bueno, tiene que ver con, tiene como una impronta que tiene que ver con el tema de la ecología relacionado con las aves. ¿Cuánto lleva desarrollar una foto así en tiempo, en esfuerzo? Me imagino que bastante compleja. No, en tiempo, digamos, son fotos que son muy pensadas. Son imágenes que, como vos decís, no son casuales, sino que llevan una producción importante atrás, realización, mucha gente trabajando atrás. ¿Cuánta, por ejemplo? Bueno, para Aves del Paraíso trabajaron como 200 personas. Te podría decir, digamos, de... Es una pyme. Sí, ¿sabes que sí? Impresionante. No, y participaron de este trabajo, participaron, digamos, diseñadores argentinos, los más importantes. ¿Qué le decís a un chico que le gusta la fotografía, que le gustan todo este tipo de cosas, que le llama muchísimo la atención? Les digo que piensen en grande, que se pongan en ese chip de trabajar mucho y lo van a lograr. Lo van a lograr porque no hay otra, digamos, como que el universo te va llevando. Si le pones esfuerzo, ganas, dedicación, trabajo, un deseo grande, llegás. Bueno, estamos con Horacio Abulla, le voy a dar la mano. Antes que nada, le voy a saludar con la mano como antes. ¿Cómo está? Exactamente. Básicamente soy retratista y un retratista que me autodefino como un conversador. Digo conversador porque lo que trato que reflejen las fotos es esa relación que tengo con el retratado y esa relación que genero después frente a la foto, trabajando las fotos con el retratado, que es tan fuerte como en el momento del retrato. No es como una fotografía de moda que vos hacés que la modelo se mueva, pose y demás, sino que yo voy buscando determinadas movimientos de cuerpo, tensiones. Un lenguaje corporal. Un lenguaje, hasta empezar a comunicarme después con los ojos de esa persona, donde trato de lograr esa cosa que te digo que es como una conversación. Estas tres fotos forman parte de esa colección que se llama Mecenas. Está Froilán González, que es un piloto de la época de Fangio. Histórico. Histórico, el primer ganador de una carrera con Ferrari, que fue un gran generoso y que le abrió la puerta a muchísimos chicos en el mundo del automovilismo. Y la tenemos a Margarita Barrientos, que le da de comer a 2.000 chicos por día en su piletón. Un ejemplo de vida, ¿verdad? Exacto. Y Sara, mi amiga de 101 años, que murió hace un año, con su marido crearon Santa Teresita. Bueno, Mecenas es eso, es un montón de gente que ha, con su esfuerzo, transformado la vida de otros. Se viene la selfie de Tigres en Red con Horacio Abulla, ¿eh? Un saludo enorme a todos los de Tigres en Red y nada, yo soy de Torcuato. Vamos Tigre todavía. Bueno, principalmente nos parece que
las expresiones culturales ya son un ícono de Tigre. Hay múltiples actividades que se realizan en Tigre vinculadas a la cultura. Si miramos, no sé, el Boulevard Sáenz Peña, el Museo de Arte de Tigre, los talleres artísticos que tiene Tigre, culturales. Se trata de una muestra que tiene que ver con artistas de primer nivel, artistas reconocidos, pero con una beta importante que es lo solidario. La posibilidad que a través de la venta de estas obras de arte se pueda lograr la ayuda de una institución como la Casa de Ángelmann, que está en la localidad de Tigre. Básicamente es una muestra colectiva que reúne a casi 30 artistas y lo lindo es que a través de la venta de estas obras estamos ayudando a Casa Ángelmann y a Fundación Judaica. Se ven obras de mucho color, por eso yo elegí esta parte de mis obras que tienen que ver con un mundo más austero, de la línea, yo lo llamo linealismo, es como arranco con la línea sin detenerme y voy construyendo el dibujo. Sin levantar la mano, ¿no? Sí. Tiene que ver con un mundo como más oriental que refleja un estado del espíritu, como para mí generan como paz, como un silencio que te remite a conectarte con quien verdaderamente somos, ¿no? Que es este silencio, esta alegría. Somos Tigres en Red, nosotros. Tigres en Red, bueno, eso me suena más a rojos, a como algo más dinámico, ¿no? Bueno, Sol, muchísimas gracias. Seguimos con Tigres en Red. Ahí va. No es como fue grabar, ustedes grabaron en el Delta, ¿no? La película, claro, de Chicos Católicos. Sí. Vos estás en la peli, pero vos en el Delta no te tocó. No, a mí me tocó. A mí me tocó por suerte, porque el Delta es el lugar donde yo quiero vivir. O sea, me encanta. Es una parte argentina que me llena como espiritualmente. Y fue muy lindo grabar ahí, porque obviamente toda la naturaleza y todo. Hacía mucho frío. Esa parte no fue tan linda. Sufro mucho el frío. Pero aparte me tocás en un desnudo. Ah, mirá. Bueno, chicas, no se pierdan la película, está en Tandil. Hay que ver la película de Chicos Católicos, me parece. Así que bueno, no. ¿Dónde la pueden ver, para que sepan todo? La pueden ver en la página chicoscatólicos.com.ar. Muy bien. Y bueno, nos toca a nosotros agradecerles a ellos que vinieron a nuestro living, nuestro estreno de Deben. Muchísimas gracias. Que nos hizo feliz. Muchísimas gracias por haber venido. La hemos pasado muy bien, la verdad. ¿Disfrutaron? Sí, la hemos disfrutado. Muchas gracias. Y tienen que ir a ver Chicos Católicos. Pero por favor. Los viernes y los sábados en el Teatro Metropolitan City. A la medianoche. Súper recomendable. Nosotros seguimos con este bonus track. Bonus track del reporte tecnológico. A partir de ahora vas a poder encontrar códigos QR en toda la ciudad de Tigre, en afiches, en paradas de colectivo y en lugares emblemáticos de la ciudad. Con tu celular vas a poder leer este código y obtener distintas informaciones, como por ejemplo, no sé, el recorrido que tienen los colectivos o información turística muy importante en distintos idiomas, español, portugués, inglés, de todo. Ya sabes, los códigos QR a partir de ahora llegaron a Tigre. Recuerden cuáles son nuestras redes sociales y escríbanos @ Tigres en Red y en nuestra fanpage oficial de Facebook. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Nos vemos!